Y regresamos con más de MMA en Multimedios. Víctor, pues hoy les vamos a presentar una espectacular pelea que vivimos en el inicio de temporada de combate extremo. Esta pelea la quisimos haber presentado la semana anterior. No pudimos hacerlo, pero la tenemos hoy para todos ustedes. Es la pelea de Salvador Izar, el CrossFit, contra Leonardo el Terrible Sánchez, Víctor. Y aquí tenemos la pelea, una gran pelea que dieron estos dos jóvenes en combate extremo. Aquí la tenemos. Y vamos con una de las peleas de la noche de este primer evento del año de la temporada de combate extremo, la temporada 2017. Tenemos a Salvador Izar, el CrossFit, y aquí tenemos a Leonardo el Terrible Sánchez. Leonardo el Terrible Sánchez también con una gran experiencia en artes marciales mixtas. Y vemos aquí ahora a Salvador Izar, el tremendo y fuertísimo CrossFit, les digo, porque me ha tocado por ahí rodar algunas veces y está fuertísimo este compañero, el CrossFit. Y pues bueno, vamos a ver ahora la pelea y los tenemos ya frente a frente, se saludan y se escuchaba un ambiente muy bien en la arena. Y vamos a empezar ahora con este primer round y nos vamos con las acciones en la primera temporada de combate extremo del 2017, el primer evento. Vemos las patadas de CrossFit que ha estado mejorando cada vez un poquito más. Ahí ha estado entrenando un poco de taekwondo al tiempo que sigue con el boxeo y sigue con el jiu-jitsu. El CrossFit que ha estado desarrollando una técnica y la ve, ahora se ve mucho mejor en el pateo. Y vemos a su oponente, ahí al Terrible Sánchez. ¡Bum! ¡Qué buena patada! Acaba de conectar y en la cara del Terrible Sánchez. Se acabó el CrossFit con esa patada. Y bien lo dijo, me voy a poner a practicar el pateo porque yo quiero terminar mis peleas con patadas. ¡Pum! Impresionante, imagínense la fuerza de esa patada, el tremendo físico que tiene el CrossFit. Agréguenle el peso y agréguenle ¡pum! ¡Qué buena patada! Al puro estilo del Pantera Rodríguez. Excelente victoria ahí para Salvador Izar, el CrossFit. Vamos ahora con los resultados. Zorro, qué impresionante la pelea de CrossFit, la patada. Y sabes que su rival, desde que lo empezó a patear, yo empecé a mencionar ahí que ya se le veía muchísimo mejor su pateo a CrossFit, ya empezó a voltearse su rival y ya cuando te volteas, Zorro, es que ya te duelen demasiadas las patadas. No, es que le estaba pegando muy fuerte, muy sólido. Víctor, muy sólido esa patada doble de taekwondo, CrossFit de cinta negra de taekwondo. Él se fue por ahí, hoy quiso probar un poco de suerte, a ver cómo le iba en el terreno de las patadas, y pues le fue de esta manera impresionante, Víctor. El CrossFit es un peleador que tiene muchísimo futuro, es uno de los peleadores mexicanos que va en ascenso y que en un par de años lo podemos ver, Víctor, en unas ligas importantes, porque tiene muchísimo futuro. Así será y muy impresionante su pelea.